De nuevo, Joaquín Garralda, que voy a tratar de explicar y comunicar el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los conocidos ODS, y su relación con la financiación sostenible. ¿Cuáles son las tres ideas que quiero reflejar en este vídeo? La primera es, ¿qué es diferente de otras iniciativas de Naciones Unidas? Además, que luego posteriormente lo del PRI también van a comentar. ¿Influyen las empresas o se queda nada más que en algo de relaciones públicas? Por último, un tercer aspecto es, ¿los inversores lo consideran? Es decir, ¿es algo que le influye los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la hora de tomar sus decisiones? Bueno, primero es, ¿qué es diferente de otras iniciativas de Naciones Unidas? Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y anteriormente, en el año 2000, pues se hizo los Objetivos del Milenio, que eran ocho. Para el 2015, pues claro, se amplió y se hizo la Agenda 2030, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17. Uno se puede preguntar, hombre, no son muchos objetivos. 17. Además, lees y dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay unos que pueden solaparse unos con otros? Desde la acción por el clima a vida submarina, están relacionados. Bueno, pues ahí hay que entender la génesis de la Agenda 2030. Así como la primera, los Objetivos del Milenio del año 2000, fundamentalmente participaron los gobiernos, en esta han tenido un papel muy relevante las grandes empresas. Es decir, han tratado de decir, hombre, los retos son también de las empresas y además acepta todo el mundo que las empresas es un motor dinámico para la sociedad y por tanto tiene que estar incluido en solucionar esos retos. Y al participar, pues han tratado de acercar más unos objetivos más fáciles para ellos, más que les sean más cercanos. Por ejemplo, pues claro, el fin de la pobreza, que también lo tenía los Objetivos del Milenio, pues les queda un poco largo. Pero educación de calidad, igualdad de género, esos son ya, si os fijáis, son más temas, mirando aquí, que son más temas que podemos decir que son más cercanos y que la empresa puede hacer algo, puede tener impacto, porque la clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es tratar de medir el impacto de las empresas en todos esos grandes temas. Por supuesto, el 13, Acción por el Clima, pues está muy bien, es conocido, pero ahí viene la pregunta, ¿ha impactado las empresas con esto, que son 17, que pueden parecer demasiado impactado? Bueno, pues aquí voy a comentar unas cuestiones para entender mejor. Por ejemplo, el primero, fin de la pobreza. Bueno, pues tiene unas metas, la meta 1.1, está en inglés, pero en fin, no, es decir, que tenga, que no haya personas que vivan menos de $1.25 en el día. Pero claro, eso a la empresa pues le deja un poco lejos. Pero, por ejemplo, en el objetivo 2, en la meta 2.3, se habla de doblar la productividad de la agricultura y también de multiplicar pues, la escala de los productores de alimentos. Eso ahí están las empresas. Eso ya es una meta que pueden medir y pueden tratar de lograr, no solo los gobiernos, sino también las empresas. Otro ejemplo, bueno, pues trabajo decente y crecimiento, pues claro, pues en la meta 8.5 se habla de el empleo productivo y el de. Bueno, pues eso es la empresa, ¿no? Eso no son los gobiernos, es la empresa. Y también tenemos, por ejemplo, el consumo responsable, pues bueno, pues que se trata de evitar el exceso o tirar comida. Bueno, pues eso también son las empresas. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, pues que es diferente a otras iniciativas de Naciones Unidas, son 17, pero están muy cercanas hacia las empresas y hay un objetivo de desarrollo sostenible, el número 17, que es alianzas público-privadas para lograr todas. Es una pieza clave en los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, y las empresas, porque eso está muy bien, Naciones Unidas, pero las empresas. Aquí quisiera poner un informe que es público, que está en la internet y pueden pinchar, vamos, o pueden poner el link que ha hecho PricewaterhouseCoopers, y entonces dice, bueno, pero ¿verdaderamente les importa o no? Es decir, ¿les se preocupan o no? Bueno, pues esto es los ODS elegidos por las empresas. No eligen los 17, eligen algunos. Claro, pues el 8. El número 8, pues de crecimiento, pues es de empresas. El número 13, cambio climático, también es de empresas. El 3, que es bienestar y de la salud, pues también es de empresas. ¿Qué es menos de empresa?
pues a lo mejor el 14 pocas empresas lo utilizarán, menos aquellas de pesca que tienen, que se pueden preocupar, pero un banco no puede mejorar las condiciones marinas. O se fijan el 1 y el 2, pues también son relativamente poco usados. Son usados más los que son de empresa, pues esos son 17, y tienen un papel muy relevante en lograr pues los retos a los que nos estamos enfrentando. ¿Qué pasa? Los sectores, el componente sectorial es importantísimo. Y además, como también ha habido presentaciones en las cuales se habla de la gestión de la cartera, pues claro, ¿qué sector? Pues nos damos cuenta que desde el punto de vista de energía, pues claro, el primero es cambio climático y luego el segundo objetivo que más se escogen es el de una energía alternativa. Pero si vamos a los servicios financieros, pues el primero es el crecimiento y el trabajo decente. El segundo es el de clima, cambio climático, la acción por el clima. Claro, esto pues aquí podemos ver que son distintos dependiendo del sector, y eso también nos ayuda a comprender que las empresas lo utilizan muy bien, porque es un marco de comunicación lógico, coherente, en el cual dicen cuál es mi impacto ante estas circunstancias, ante estos objetivos, cómo los ayudo. Entonces, bueno, escogen unos cuantos y los comunican. Por tanto, es muy útil para ellos, para comunicación y para plantearse políticas. Sí influyen, pero lo consideran los inversores, es decir, esto, todo esto queda bonito o no. Bueno, pues los inversores, aquí tengo otro informe en el cual, bueno, pues los inversores de impacto, bueno, pues voy a ir rápido, pero lo que sí dicen es que utilizan, SDGs es lo mismo que ODS, sí los utilizan porque lo consideran, que el 37% lo interesa para todos los inversiones, o el 18% sí, pero para algunos, es decir, pero sí es suficiente como para ver que desde el punto de vista del inversor sí utiliza los ODS, sí les sirve. Y por supuesto las empresas entienden que si le interesa a los inversores, a ellos también les interesa. ¿Por qué siguen los ODS y los inversores? Pues es relativamente parecido a lo que también les interesa a las empresas. Es muy útil, es un marco de referencia conocido, muy conocido. Ya dicen, oiga, yo uso este marco y entonces ya me entienden más. Nos ayuda a encontrar inversores, nos ayuda a refinar nuestra manera de definir nuestros objetivos meta, es decir, una serie de factores, pero sí quiero decir que lo usan porque le es útil a las empresas y le es útil también para los inversores. Es decir, que los tres mensajes que quería decir, es diferente a otras iniciativas de Naciones Unidas, sí, sobre todo por el énfasis que da al papel de las empresas, al impacto que pueden hacer las empresas. ¿Influyen las empresas? Sí, no solo de comunicación, que muchas veces tiene la crítica de greenwashing y tal, bueno, lo usan para relaciones públicas, sino también para establecer políticas, para establecer metas, para ver avances y comunicarlo. Y los inversores, con esa comunicación, deciden si invierten en esta empresa o en esa otra. Por lo tanto, claramente les interesa. Claramente los inversores consideran que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un buen marco para tomar decisión si invertir en este sector o en otro, o en esta empresa o en otra. Por lo tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no solo es un marco de muchos colores muy bonito y que todo el mundo conoce poco superficialmente, sino desde el punto de vista de gestión, de inversión, es un marco muy útil y que se utiliza mucho. Merece la pena profundizar en él. Con esto finalizo mi presentación. Espero que les haya sido interesante y les animo a profundizar en el tema de los ODS, que es un tema bastante interesante y que nos afecta a todos. Gracias.